Bueno, a nivel mundial, la atención está centrada en el Medio Oriente debido al terrible conflicto que se vive en estos momentos en Afganistán con la llegada de los talibanes. Un hombre que nos vuelve a la mente después de muchos años, después de que en 2001 hayan perpetrado unos terribles atentados en Estados Unidos. Pero para contextualizar mejor la situación que se vive precisamente en este país del Medio Oriente, hacemos historia y les contamos que Afganistán vivió precisamente durante la Guerra Fría un tiempo de mucha tensión política, religiosa, con la llegada de comunistas y por otro lado con la llegada también de líderes religiosos que hicieron que tuviera el país idas y vueltas muy importantes. Y que finalmente, en el año 1992, establezcan lo que se conoce como el Estado Islámico de Afganistán. ¿Qué pasó en el año 1996? Este Estado termina y posteriormente se establecen los talibanes como los jefes del gobierno, estableciendo pero medidas durísimas, especialmente contra las mujeres. Prácticamente una dictadura religiosa extremista que llevó a miles de muertos finalmente a tener como saldo la llegada de los talibanes desde el 96 hasta el año 2001. ¿Recuerdan todos el atentado contra las Torres Gemelas que se daba en el año 2001? Bueno, en ese entonces llega una ofensiva de Estados Unidos y de la OTAN a invadir Afganistán y se vive lo que se conoce como la Operación Libertad Duradera. Por un lado, la llegada de las tropas, el control mayormente del país, las tropas de talibanes se replegaron hasta diversos puntos de la geografía de Afganistán, pero no terminaron por disolverse completamente. Todavía algunos principales líderes, entre ellos Osama Bin Laden, muchos recuerdan todavía este nombre, estaban todavía al mando desde otros países o incluso ocultos en otras zonas de Afganistán. Y les contamos cómo fue desarrollándose la llegada de Estados Unidos y la OTAN. Fíjense ustedes este mapa que muestra al mes de abril del año 2021 en qué puntos se concentraban los talibanes. Los puntos rojos son las regiones que estaban ocupadas en el mes de abril por los talibanes. Después del anuncio de Joe Biden de efectivamente retirar las tropas estadounidenses, este fue el mapa. Avanzaron muchísimo más los talibanes y hoy en día la situación es la siguiente. El país, vamos a la siguiente placa, por favor, completamente copado prácticamente por las fuerzas talibanes. Si hacemos un recuento de la cantidad de regiones, 267 son los distritos bajo el control talibán, 87 se mantienen en disputa y 53 siguen bajo el control del gobierno afgano, cuyo presidente se resguardó ya en otro país, presentó renuncia, decía él, para evitar un baño de sangre con la llegada de los talibanes a Kabul, la capital de Afganistán. Y hoy la situación es lo que les vamos a mostrar en la siguiente placa. Terror, desesperación, ciudadanos que están buscando desesperadamente algún refugio en algún país. Y ya compartimos con ustedes las terribles imágenes que nos muestran esta huida, esta situación de desesperación. Lo que estamos viendo corresponde a los límites del aeropuerto internacional de Kabul, la única vía de salida prácticamente en este momento debido al control de los talibanes que se está extendiendo por los principales puntos de la ciudad. Miles de ciudadanos se apresuraron hacia el aeropuerto de la ciudad con la esperanza de ser evacuados cuanto antes. La mayoría de ellos no tienen visa, pasaporte o algún tipo de documento que los identifique. Aunque los civiles se reunieron en la parte de vuelos civiles del aeropuerto, las miles de personas que se concentraron en las pistas de aterrizaje obligaron a las fuerzas estadounidenses a enviar soldados para tratar de sacar a los afganos de las pistas para poder despegar. Las declaraciones de Estados Unidos y la ONU se dieron luego de que el vocero del Talibán asegurara hoy que los rebeldes formarían un gobierno islámico inclusivo con otras facciones y que mantiene negociaciones con políticos de alto nivel. Pero la realidad es que la población afgana desmiente esto y dice que tiene muy pocas esperanzas de que el mismo régimen que instaló el terror con lo que llamó, con lo que Amnistía llamó la Operación Libertad y el Reino del Terror, en realidad, al periodo de 96 a 2001, se vuelva a instalar en este país. Vamos a compartir con ustedes algunos de los testimonios de los afganos que decidieron quedarse en su país.
Decían que todos pueden ir al colegio. La vida es normal, pero no sabemos lo que aportará el futuro. Están aquí. Yo no tengo miedo. No somos el pueblo que vuelva a los tiempos oscuros. Soy una chica y nadie me importa. Ni Pakistán, ni Estados Unidos, nadie. Y si me matan hoy, si me identifican, los demás me dan igual. ¿De qué voy a tener miedo? Esta es mi patria, mi casa. Todo el mundo está cansado de la guerra, de las explosiones y ataques suicidas. Ahora las cosas han cambiado. Espero que haya estabilidad para vivir en paz. Bueno, ¿y el modelo de represión que estaría implementando el gobierno talibán haría que las principales víctimas sean las mujeres, cuyos derechos fundamentales podrían verse nuevamente vulnerados en este sentido? Algunas de las prohibiciones más extremas son las siguientes que les vamos a comentar. Por ejemplo, prohibido ir a trabajar fuera de casa, a no ser que puedan ir acompañadas por su marido, padre o hermano. Deberán vestir con burka o con velo. Tampoco podrán reír en público. La prohibición de publicar imágenes de mujeres se extiende a revistas y libros, o tampoco pueden tener ningún tipo de fotografías. Está prohibido grabar a las mujeres, está prohibido tener fotografías, tampoco pueden lucir colores llamativos, porque eso va en contra de lo que creen los talibanes. Y la prohibición de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Los talibanes han convertido las escuelas para mujeres en seminarios religiosos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió hoy el retiro de tropas y sostuvo que el objetivo nunca fue construir una nueva nación democrática, sino evitar un ataque terrorista a Estados Unidos. Y señaló que lastimosamente Afganistán va a seguir siendo considerado como un estado fallido. Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación. Nunca fue crear una democracia unificada centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Bueno, atención con esto porque vamos a resaltar las principales posturas políticas que podrían definir qué acciones se van a tomar con respecto a Afganistán. ¿Qué decía Boris Johnson, el primer ministro británico? Se debe evitar que Afganistán se convierta una vez más en un caldo de cultivo para el terror, haciendo referencia a que los talibanes podrían nuevamente planear algún tipo de ataque a alguna potencia mundial. Vamos a la siguiente placa para un testimonio de Anthony Blinken. Él es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y atención con lo que señalaba hoy a través de su cuenta en Twitter. Hoy hablé con el canciller Lavrov de Rusia para hablar de Afganistán. También hizo lo propio con autoridades chinas. Y finalmente, una voz fuera de la política, el Premio Nobel de la Paz. Estamos hablando de Malala Yousafzai. Decía, debemos tomar posturas valientes para defender a las mujeres y a las niñas. ¿Qué van a ser las más afectadas si el terror, así mismo como se vivió del año 96 al 2001, se vuelve a instalar con un gobierno talibán extremista en este pueblo de Afganistán?